91 presenta En el punto de la noticia. En el punto de la noticia, la información importante con la cobertura de un equipo serio y profesional bajo la dirección y conducción de Jorge Gaitanos Chapa. Ahora está usted en el punto de la noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen provecho. Sea usted bienvenido a la hora de la información, ya al aire en Estéreo 91, en el punto de la noticia. Hoy es viernes 23 de octubre del 2020.
En este momento son las 2 de la tarde con 4 minutos, la temperatura 34 grados centígrados, 93 grados Fahrenheit, la sensación térmica 39 grados Celsius, 102 grados Fahrenheit. Soy Jorge Gaitán Ochapa, qué gusto saludarle esta tarde, gracias a Dios acompañándole ya con la información y gracias a Dios es viernes, viernes penúltimo, todavía nos queda uno más, penúltimo viernes del mes de octubre, día 23, día de Rómulo, día de Servando, día de Ana y Clotilde. Esta tarde quienes lleven cualquiera de estos nombres, felicidades a todos los Pedros, Rómulos, muchas felicidades a todos los Servandos. Felicidades, doctor Servando Zárate Quesada, doble felicitación hoy, su santo y día del médico también. Bueno, felicidades a los que celebran santo, a los que cumplen años en esta fecha también, muchas felicidades hoy 23 de octubre. Larga lista de cumpleaños aquí, iniciando con la señora Linda Ramos de Castillo, un saludo a la mamá de mi esposa, hoy cumple años y un fuerte abrazo y los mejores deseos a Linda Ramos de Castillo en su cumpleaños. También estamos hoy felicitando a Ángeles Samaniego Castillo, excompañera aquí de Estéreo 91, y bueno, pues que la pase muy bien en su cumpleaños hoy, Ángeles Samaniego. Felicidades por acá también para César Viera, para José Gilberto Cabello Castillo, para Yeyo Reyes, a Lupita Arámbula Bustamante, muchas felicidades, Lupita. Felicidades para Carolina Bernal, para Ángel Martínez, Ali Valadez. Felicidades para José Natividad, compañero periodista José Natividad, felicidades. Joaquín Muñoz Mejía, saludos Joaquín. Joaquín Muñoz Mejía, felicidades. Magda Rayo, cumpleañeros de hoy. Hoy también el Día del Médico y bueno, pues muchas felicidades a todos los médicos, ¿verdad? Aquí nos dejaron ya una lista. Bueno, felicidades para el doctor Juan José Cantú, felicidades para el doctor Ernesto Leal Contreras, felicidades doctor Servando Zárate, felicidades doctor Ricardo Morones, felicidades para el doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, para los médicos Julio Cortés, Carlos Cáceres, Jaime Reséndez, Luis Humberto de Jesús Moreno, Cecilia Lemus Moreno, Aurelio Pérez, Gilberto Guerrero López, Jorge Andrés Almanza, felicidades, Jorge Andrés Almanza Quintero, Jorge Andrés Almanza Boites, felicidades, doctora Brenda Rodríguez, ¿quién más nos ponen aquí? Bueno, son muchos, muchos médicos hoy a quienes felicitamos este día, que la pasen de lo mejor hoy 23 de octubre a todos los médicos. Y ahí le paramos porque si no se nos va a ir la tarde en saludos. Hay muchos médicos, a todos felicidades, y decía yo esta mañana, hoy más que nunca, la felicitación y el respeto a todos los médicos, particularmente aquellos que están ahí en el frente de batalla contra el COVID-19, incluso algunos médicos locales que han perdido la vida a consecuencia de esa lucha contra la pandemia. El recuerdo y el respeto y la admiración para todos los médicos este día 23 de octubre. Bueno, vamos a la información, hay muchas noticias hoy. Entramos de lleno aquí con las cuestiones del clima, el calor que ahí lo tenemos. Viene un cambio interesante para mañana, y luego otra vez calor y luego otra vez cambio para la próxima semana. Se nos vienen así estos días de sube y baja en cuanto al calor se refiere. A esta hora está calientita la tarde, cielos soleados, fuerte el calor, 34 grados centígrados, 94 Fahrenheit, temperatura a la sombra en este momento, y además 52% de humedad relativa en el ambiente para provocar una sensación térmica de 39 grados centígrados, que son 102 grados Fahrenheit. En este momento, dice nuestra estación meteorológica, viento en calma del sur-sureste y no hay lluvia en las últimas 24 horas y no ha llovido en todo el mes prácticamente. Podría cambiar eso la próxima semana, pero vamos a ver qué tal. Por lo pronto, nada de lluvia en las últimas horas ni en el mes, le digo. Ayer 34 grados centígrados, 93 grados Fahrenheit, la temperatura máxima ayer por la tarde, muy parecido a hoy. Y ayer la temperatura más baja en la madrugada fue de 23 grados centígrados, 73 grados escala de los Fahrenheit. Pronóstico para el fin de semana y días siguientes, esta tarde soleado con máxima de 34 grados centígrados, 93 grados Fahrenheit, que ya alcanzamos. El viento del sur-sureste, no hay posibilidades de lluvia de aquí al lunes.
Así que hoy nada más soleado y caluroso, a ver en las próximas horas si aumenta más la temperatura. Esta noche estará nublado con mínima de 15 a 16 grados centígrados. Y es que viene un frente frío que llega para esta tarde-noche con viento del norte, de tal manera que esta noche, madrugada de mañana, tendremos cielos nublados con mínima de 15 grados centígrados, 59 grados Fahrenheit y viento del norte 15 a 20 millas por hora y rachas de hasta 25 millas. Esto será ya más tarde, cuando empiece el descenso de temperatura. Estoy viendo aquí el pronóstico por horas en relación a este cambio. Mire, el calor, pues todavía hasta las 5 de la tarde, 34 grados centígrados. A partir de ahí empezará a bajar la temperatura. Ya para las 8 de la noche tendremos 29 grados centígrados. Para las 10 de la noche, 25 grados centígrados. Y va a ir bajando la temperatura hasta los 18 grados centígrados alrededor de las 6 de la mañana de mañana. Y bueno, vamos a ver, esto dice el reporte, pero se supone que podría todavía bajar la temperatura más para la madrugada de mañana. Bueno, 15 grados la mínima. Y con este norte y ligero frente frío, baja la temperatura mañana. Ya no hará tanto calor mañana, estará nublado en la mañana, soleado por la tarde. Mañana sábado tendremos temperatura máxima mañana de 25 grados centígrados, son 77 grados Fahrenheit, y viento mañana del norte. Para el sábado en la noche, parcialmente nublado, ya pasa el frente frío, tendremos una mínima de 19 centígrados, 66 Fahrenheit, viento del sur sureste, y con ello, la salida del frente frío, llega el calor otra vez el domingo. Domingo en la mañana fresco, pero en la tarde soleado y máxima de 34 grados centígrados, 93 grados Fahrenheit para el domingo, con viento del sur sureste. Domingo en la noche despejado y mínima de 22 grados centígrados, 72 Fahrenheit. El lunes estará soleado y algo de calor también el lunes, con máxima de 91 grados Fahrenheit, 33 grados centígrados. El lunes viento del sur sureste. Pero luego viene cambio para el lunes en la noche, llega otro frente frío, otro sistema frontal que le llaman, con descenso de temperatura. El lunes en la noche, para madrugada del martes, estará nublado y 30% de posibilidades de lluvia, con temperatura mínima de 15 grados centígrados, que son 60 Fahrenheit, viento del noreste. Lunes para amanecer martes, el martes, 20% de posibilidades de lluvia, nublado el martes, y ahí fresco todo el día, máxima 74 grados Fahrenheit, 23 centígrados. El martes viento del norte, 5 a 10 millas por hora. Martes en la noche, 20% en posibles lluvias, con cielo nublado y frío de 56 grados en los Fahrenheit, equivalentes a 13 grados centígrados. La mínima del martes, madrugada del miércoles, 13 grados centígrados, 56 Fahrenheit, que ya es un tanto frío. El miércoles amanecerá frío y ya en la tarde parcialmente soleado y agradable, con máxima de 24 grados centígrados, 74 grados Fahrenheit es el pronóstico del miércoles, y un poquito más templado el jueves, con máxima de 26 centígrados, equivalentes a 79 grados en los Fahrenheit. Bien interesante el clima, ¿no? Vamos a ver si estos son los últimos calores ya de este otoño o de este octubre que... Ah, cómo está, ha estado calientito, ¿no? Vamos a ver, porque sí, hoy calor hoy, en agradable mañana sábado, pero calor domingo y lunes, y luego ya a partir del martes parece que ya cambia el clima, y vamos a ver si ya nos vamos así con temperaturas más agradables, ¿no? Por lo pronto, 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11, tenemos una temperatura de 34 grados centígrados, 93 grados Fahrenheit. Vamos a ver aquí la información nacional. El Consejo Estatal de Salud en Chihuahua anunció hoy, anunció ayer por la tarde, el Consejo Estatal de Salud en Chihuahua anunció que la entidad regresará a semáforo rojo de COVID-19, con lo que se convierte el primer estado en volver al más alto nivel. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dijo que el estado de la pandemia se ha agudizado con las reuniones en casa y el sistema de transporte público. No habíamos tenido desde el inicio de la enfermedad semanas tan complicadas como las que estamos viviendo. Los últimos 15 días han sido los más aciagos de la pandemia en Chihuahua, dijo el gobernador. La autoridad sanitaria señaló que es alarmante el número de contagios en todo el territorio estatal, ya que tan solo en las últimas 24 horas se reportaron 708 nuevos contagios en Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez, en Chihuahua Capital y en Delicias. Esto lo confirmó hoy el presidente López Obrador.
quien en la mañanera de hoy comentó que personal de salud federal irá a Chihuahua luego de que se anunciara que este estado regresará al semáforo rojo por causas del COVID. Estamos pendientes de lo de Chihuahua, y el director del seguro, José Robledo, el doctor Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell están trabajando, y el director del Insabi, Juan Ferrer, para ir a Chihuahua y estar pendientes y reforzar en el caso Chihuahua, dijo esta mañana López Obrador. Pidió seguir apoyando y colaborando, pues esto es fundamental ante la pandemia, informó el presidente López, que tanto el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Vela, como el subsecretario, pues, Hugo López-Gatell, viajarán a Chihuahua luego de que la entidad regresara a semáforo epidemiológico en rojo. En este tema, los contagios de COVID-19 en el país van en aumento. Tal es el caso de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, dice otra nota. Este día, en el primer estado, Morelia ha desplazado a Lázaro Cárdenas como epicentro de la pandemia, mientras en 10 municipios tamaulipecos la cifra de infectados aumentó al doble en solo 24 horas. Y en Jalisco, debido a que la enfermedad no cede, la donación de sangre ha sido afectada, informaron autoridades sanitarias de los respectivos estados. En Tamaulipas, por ejemplo, debido a que en los 10 municipios en donde la pandemia no ha cedido, se duplicó el índice de contagios de COVID-19 en solo 24 horas. Esto podría ser síntoma de un rebrote de COVID en Tamaulipas. Gloria Molina Gamboa, titular de salud en el estado, informó lo anterior, dando a conocer que en el último reporte hubo 203 nuevos pacientes contagiados y que el informe inmediato anterior fue de 96 enfermos y que por el mismo padecimiento murieron 12 personas. También advirtió la doctora Molina Gamboa, secretaria de Salud en Tamaulipas, que de ignorar las medidas de prevención, el número de defunciones y contagios se incrementará y por ende aumentará la ocupación hospitalaria, lo que provocaría el regreso a semáforo rojo en todo el estado. Al corte de ayer, 22 de octubre, la cifra oficial en Tamaulipas, 31.386 positivos acumulados, de los cuales 27.290 se han recuperado y 2.714 han fallecido. Lideran la lista de contagios Ciudad Victoria, Tampico, Matamoros, Reynosa, Altamira, Nuevo Laredo, Madero, San Fernando, El Mante y otros municipios más. Así que, pues en Tamaulipas se han duplicado los contagios en los días recientes y hay preocupación por este tema ya en las autoridades de salud del estado. La pandemia de COVID-19 se encuentra en un momento crítico, especialmente en el hemisferio norte, con el fuerte aumento de casos en zonas como Europa, y demasiados países enfrentan un alza exponencial de los casos y los próximos meses van a ser muy duros, advirtió el director general de la OMS, Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Demasiados países, dijo, están experimentando un aumento exponencial de casos de COVID-19 y esto está llevando a que los hospitales y unidades de cuidados intensivos estén cerca o hayan sobrepasado sus límites de capacidad, y apenas estamos en octubre, dijo en conferencia de prensa, y pidió a los líderes políticos que tomen acciones inmediatas para evitar muertes innecesarias y para que no haya que limitar los movimientos y las escuelas puedan seguir abiertas, dijo el titular de la Organización Mundial de la Salud. En otros temas de información, esta tarde un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses, que incluye a los senadores de Texas John Cornyn y Ted Cruz, dice que México está violando el espíritu del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, al otorgar un trato preferencial a las empresas energéticas estatales. En una carta enviada al presidente Donald Trump, recuerdan que México es el mercado de exportación más grande de productos petrolíferos de Estados Unidos y es un mercado de exportaciones de gas natural. De hecho, las exportaciones estadounidenses de productos refinados a México se han triplicado. En la carta, los senadores Cornyn y Cruz acusan que el gobierno mexicano está protegiendo a la petrolera estatal Pemex y al proveedor de electricidad Comisión Federal de Electricidad, CFE, al mismo tiempo que cancela los contratos de las empresas energéticas estadounidenses. Un mercado energético integrado de América del Norte beneficia al combustible de Estados Unidos, fabricantes, trabajadores y en última instancia consumidores mexicanos. Tras las reformas constitucionales en 2014, en México, que permitieron la participación privada en el sector energético, las empresas estadounidenses invirtieron miles de millones de dólares para desarrollar infraestructura energética en México y Estados Unidos para importar combustibles. Estas inversiones resultaron en factores positivos como el desarrollo de infraestructura y empleo. Dice la carta, a pesar de esto, bueno, pues que México está ahora cambiando esta política, protegiendo a las empresas estatales Pemex y CFE, y que eso pues contraviene los términos del T-MEC, dicen los senadores en carta
al presidente Donald Trump. Nos preocupa profundamente que estas acciones demuestran un patrón de obstrucción y lo instamos a encontrar una resolución con el gobierno de México para mantener las condiciones de mercado actuales que brinda el marco regulatorio de la reforma energética, junto con certeza y equidad para las empresas estadounidenses que operan y compiten en México. Y agregaron que el presidente López Obrador, bueno, señalan que la actual administración federal brinda trato regulatorio preferencial a Pemex y CFE al cancelar permisos absolutos para empresas de la Unión Americana, y agregaron que el presidente López Obrador emitió un memorándum para ordenar a los reguladores utilizar todos los recursos disponibles para proteger a la petrolera y a la CFE. Bueno, vamos a ver qué respuesta hay de esto por parte del presidente Donald Trump y si el gobierno de Estados Unidos efectivamente va a intervenir en este tema, pero estos dos influyentes senadores pues ya están alzando la voz, diciendo que México estaría violando el espíritu del T-MEC con estas disposiciones en el campo energético. Por otro lado, en el Día del Médico, al hacer un amplio reconocimiento a los médicos en su día, el presidente López Obrador agradeció que el personal de este sector cerró filas, hizo a un lado diferencias y no ha habido paros de profesionales de la salud. En medio de esta atmósfera que se están llevando a cabo, se nos presenta la pandemia y todos los trabajadores del sector salud hacen a un lado esas diferencias y cierran filas y no hay protestas en las calles de médicos, enfermeras, no hay paros en las calles, todos juntos atendiendo el problema principal de salud que tenemos en la actualidad, dijo el presidente en la mañanera. Esto previo a la entrega de reconocimientos y frente a los galardonados, recordó los rezagos que había en el sector frente a la pandemia y destacó que luego del esfuerzo para levantar la infraestructura se garantizó que ningún enfermo de COVID se quedara o se quedará sin ser atendido. Bueno, esto hoy en el Día del Médico. En otro asunto, el Congreso de la Unión solicitó al Instituto Nacional Electoral, al INE, emitir la convocatoria para que los ciudadanos participen en la consulta popular para juzgar las decisiones de los actores políticos del pasado. El presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, del Senado, Ricardo Monreal, calificó este paso como un importante logro para la democracia. Así que, bueno, pues ya se hizo este oficio de solicitud al INE para que emita la convocatoria para esta consulta y juzgar las decisiones de los actores políticos del pasado, lo que sea que eso signifique. Así quedó, pues, el término ya, ¿no? 2:21, y en este tema el presidente López Obrador dijo que planea reunirse con las autoridades del Instituto Nacional Electoral, el INE, para reducir el costo de más de 2,000 millones de pesos que representará llevar a cabo la consulta popular sobre juicio a actores políticos en 2021 y que no cueste tanto este ejercicio democrático. Dijo que se pueden encontrar estrategias para abaratar los costos de operación, como incluir a los ciudadanos que participen de manera voluntaria en la operación de casillas. Hay más información esta tarde. Tenemos un corte aquí en el punto de la noticia y regresamos con más información. 2:21, temperatura 34 grados centígrados, equivalentes a 93 grados Fahrenheit. Regresamos. Sigue escuchando en el punto de la noticia con Jorge Gaitán Chapa. Ya volvemos.
24 minutos, temperatura caliente 34 centígrados, 93 grados Fahrenheit, sensación térmica 40 grados centígrados, en este momento 104 escala Fahrenheit. El puente número 2 con una fila que más o menos es un tercio de la extensión del puente, ya llegando al lado americano, un tercio del puente, la fila en el Juárez Lincoln. Y en el puente número 1 en este momento hay tremenda congestión vial ahí, mucha fila de vehículos entry, no hay fila a pie. Y en Laredo, Texas, vamos ya a la información con Miguel Timoshenko en esta tarde de viernes. ¿Qué tal, Miguel? Adelante, buenas tardes. Jorge, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues déjame informarte que Henry Cuellar dijo que pues finalmente Donald Trump perdió el debate y en realidad porque Joe Biden estuvo fuerte, intenso, pero mira, vamos a escuchar algo que nos dijo Cuellar en esta mañana en una conferencia relacionada a fotos que le entregó la universidad, pero le preguntamos qué fue lo que pasó en este debate. Vamos a ver. El Biden Program es algo muy simple. Buscar los voluntarios para ayudar a la gente para preparar los tax returns. Con esos 300 mil dólares, estaban preguntando, dicen que están a detraer de 14 a 16 millones de dólares. Millones de dólares. Porque los están, en dos maneras ayudan a las personas. Uno, no pagan para preparar. Bueno, se refiere a que los estudiantes de la Universidad de Texas A&M Internacional ayudaron a numerosas personas que no les cobraron por formular el retorno de impuestos. Y bueno, regularmente cobran, dependiendo, $300, $500 por realizar esta declaración de impuestos. Pero aquí en Texas A&M no cobran. Entonces, por todas las personas que acudieron a la universidad a realizar este trámite, pues más o menos trajeron o llegaron a Laredo como 16 millones de dólares. Y bueno, mira, aquí tengo la nota de la del debate. Vamos a ver, parece que Bueno, esto ayuda a millones de personas. Bueno, es lo mismo. Me hizo aquí, a ver, bueno, es lo mismo, no sé si lo necesito. Bueno, en otra de las informaciones, Jorge, déjame informarte también que aquí en Laredo, después de que se declaró la emergencia, se prohibió a las personas que se reunieran más de 10. Se entregaron multas porque encontraron fiestas de cumpleaños y eso. Y conforme fueron aplicándose los criterios de las multas, pues las personas fueron reflexionando y tomaron como innovación en caravana vehicular darle vueltas a la esquina, a la cuadra. Entonces, pues estaban creando ciertos conflictos y incomodidades a los mismos residentes, que finalmente la policía era llamada y acudía para tratar de controlar el tráfico. Bueno, pues ahora se anunció de que las personas tienen que obtener un permiso, pero además tienen que contratar seguridad. Es decir, que además de la caravana vehicular, adornar las casas y los vehículos, tienen que contar seguridad para que esté dirigiendo el tráfico y no interrumpan a quienes viven en esto. Y bueno, pues esto aparentemente pues no les va a gustar a las personas, sin embargo, es parte del proceso. Y mira, la madrugada de ayer, un individuo de 19 años, identificado como Roberto Hernández, fue arrestado y se le confiscó una arma acá, AR-15. Pues este individuo iba pasando un vehículo y nada más por calar el arma, disparó. En ese vehículo viajaban 3 niños y 2 mujeres. Afortunadamente, pues los disparos que hizo nomás impactó uno, pero no le pegó a nadie, no hirió a nadie. Bueno, pues ya se encuentra detenido en la cárcel del condado.
Y ahorita hablaba Henry Cuellar de las regalías de 1.6 millones de dólares, que al menos 1.6 millones van a ayudar, 1.6 millones ayudarán a estudiantes para que regresen, se reeduquen, ayudarles a salir adelante y que puedan graduar. Ese es el, y los otros 300 mil dólares son para sostener el apoyo a los a las personas que acuden a formular su declaración de impuestos. Y bueno, mañana sábado van a la DEA organiza un evento donde pues le pide a la comunidad que regrese o que les entregue todos los medicamentos que utilizan de prescripción médica. Resulta de que los jóvenes están utilizando las prescripciones médicas de sus familiares, las combinan con otro tipo de drogas y hacen un molotov, que bueno, Jorge, en ese molotov ha causado algunas muertes aquí en Laredo. Y bueno, pues por esa razón la DEA tiene ya 10 años que está desarrollando esta actividad y lo empieza mañana desde las 8 hasta las 11, hasta la 1 de la tarde, en diferentes, al menos por lo menos 8 lugares que van a ocurrir. Y bueno, ya para finalizar, déjame explicarte que de los 31 mil votantes que se han registrado en esta ciudad, 21.600, algo así. Bueno, pues déjame explicarte que vi una estadística que por lo menos el 83% de esa votación es demócrata. Y los demás son como 9 puntos, son republicanos. De alguna manera, pues están arrasando los demócratas aquí en Laredo. Y aparentemente esto está ocurriendo en el estado de Texas, que tradicionalmente ha sido republicano. Bueno, pues ahora se están postulando por lo menos 3, 4, 5 demócratas más que pudieran, que tienen la oportunidad de alcanzar un curul, una curul en el Congreso en la próxima integración. Jorge, pues esta es la información. Bueno, vamos a ver, está muy interesante, pero sí esto de digamos, la respuesta a la votación anticipada de la elección del 3 de noviembre ha sido, pues, inesperada totalmente. Y esto habla de que probablemente también ya el día de la votación haya un buen número de ciudadanos acudiendo a votar, rompiendo una tradición de inercia, ¿no?, y de abulia política en el condado. Parece que ahora se romperían, incluso podrían romperse récords de participación, Miguel. Sí, Jorge, la realidad es que la comunidad está respondiendo y por las estadísticas que yo vi, que no, estas no son públicas, sí. Yo vi el 80% de esta votación es demócrata, uh-huh. Aquí, al menos aquí en Laredo y sí. En Condado de Webb. En otros lugares también, de alguna manera, Texas a nivel nacional está en votación anticipada de estar sobresaliendo también. Y mira, con lo de ayer, Jorge, con lo de ayer en el debate del presidente Trump y Biden, uh-huh. Pues realmente lo que yo vi, Jorge, lo que yo vi, este es, si me permites, esta es mi percepción. Sí. Dice, el candidato demócrata Joe Biden mostró ser implacable, pero impecable de cómo poner en aprietos al presidente Donald Trump. Migración, salud, impuestos, y la pandemia es y será el nudo gordiano que podría no permitirle regresar a la Casa Blanca por un segundo periodo al republicano. Trump intentó llevar y desviar los golpes hacia la corrupción de Biden y su familia, pero sus argumentos eran una expresión sórdida y reiterativa sin un peso legal y político. La imagen de Biden fue contundente y creció. Estaban en Nashville, Tennessee, buscando convencer a aquellos votos indecisos. Estaba claro que el demócrata mantuvo acorralado a Trump por la peor crisis que la comunidad de Estados Unidos ha enfrentado, con 223 mil fallecimientos. ¿Cómo poder creerle a este tipo? Apresuró el demócrata cuando argumentó que para la primavera acabaría con la pandemia. Nos encontramos en un invierno oscuro y llegaremos a la primavera del 21, aunque haya luz, estará oscuro con más miles de muertes más. Trump se remontó a la corrupción del hijo de Biden, pero las investigaciones de republicanos y autoridades de Ucrania no pudieron probarlo. Biden desvió las cuentas bancarias de Trump, China,
así en China, así como en Rusia, los impuestos, dijo Biden, tengo mis declaraciones de hace 22 años todas juntas. ¿Y tú dónde están? ¿Tú dónde las tienes? Esto es para ser patriotas. Y bueno, Jorge, y remato diciendo en este editorial, vote por quien usted quiera, por quien usted crea mejor, que es el mejor, por ese voto. Y bueno, pues esa es la percepción que yo vi del debate, Jorge, y posiblemente puedo estar equivocado, posiblemente adelantado, pero eso es lo que yo vi. Sí, estuvo muy interesante ya el último debate, y ya pues cada vez la elección más cercana, hay pues las encuestas ahí están, ¿no?, mostrando que Biden pues le está sacando buena ventaja a Donald Trump, de manera que vamos a ver qué sucede en los próximos días. Tendría ya muy poco tiempo, Miguel, Donald Trump para remontar en las preferencias, así es que habrá que estar muy al pendiente, ¿no? Sí, finalmente así será, Jorge, pues es interesante y hay que estar atentos a ello. Correcto, muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Miguel Timoshenko. La información en Laredo, por cierto, hoy fue uno de los días de más contagios de coronavirus en Estados Unidos. Por aquí tenía la información, un momento se la comparto, pero hay un repunte importante de COVID en Estados Unidos y el asunto está complicado. En Laredo, Texas, se rebasó ya el número de contagiados, 15.000, rebasó ya 15.011 personas en el condado de Webb y ciudad de Laredo. Han contraído el COVID desde que comenzó la emergencia, según las cifras al día de hoy. Oficiales del condado confirmaron 21 casos adicionales este día para un total de positivos de 15.011. No se registraron muertes. El número de fallecimientos en Laredo permanece en 349 personas. El número de hospitalizados creció solamente en una persona más, 64, y 29 personas. De esas 64 están recibiendo o están en unidades de terapia intensiva por el COVID-19. El nivel de hospitalización en el condado es de 12, o en general en el Laredo y condado es de 12.4%. 2:37, 2:37. Tenemos aquí pausa para enseguida tener más información en el punto de la noticia, 867-715-1111. Nuestro teléfono conmutador disponible para usted y correo electrónico 1511@xhnoe.com. Temperatura 33 grados centígrados, 91 grados Fahrenheit. Sensación térmica 39 centígrados, 102 escala Fahrenheit. Está usted siendo informado por Jorge Gaitanos Chapa en el punto de la noticia. Ya volvemos.
Está usted escuchando En el Punto de la Noticia con Jorge Gaitán Chapa. Regresamos. 20 minutos antes de las 3 de la tarde, la temperatura ahí se mantiene, 33 centígrados, 91 grados Fahrenheit, la sensación térmica en 38 grados centígrados, 108 Fahrenheit, se nubló un poquito y luego otra vez el sol. Bueno, tenemos el dólar en 19.30 compra y 21.30 venta en casas de cambio. Esta tarde la misma cotización de casi toda la semana, 19.30 pesos a la compra, 21 pesos 30 centavos a la venta, el dólar esta tarde. Y en la información local, Vicente Rangel en la línea. Vicente, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Feliz tarde para ti, el auditorio. Y bueno, pues cerrando la semana con actividades importantes allá en el Pleno del Congreso de Tamaulipas. Se eligió por votación directa al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y bueno, pues finalmente se ratificó a Jorge Ernesto Macías Espinosa. Y bueno, pues así ya es el nuevo titular de justamente la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y en torno a esto, bueno, pues el titular, el diputado local, Félix Fernando García Aguiar, al Moyo García, bueno, pues señala que bueno, se trabajó intensamente sobre esta situación y que, bueno, también otro de los importantes puntos de acuerdo que se presentaron durante lo que es en el Congreso del Estado, pues es la justicia, lo que es la justicia presupuestal. Recordemos que el presupuesto de Tamaulipas para el 2021 tendrá un recorte considerable por encima de los 750 millones de pesos por orden de la Federación, y bueno, asegura el diputado local Félix Fernando García, el Moyo García, bueno, que es justamente que de los 55 mil millones de pesos que a Tamaulipas le tocarían para ejercer durante el 2021 se reducen los 750 millones de pesos que tienen presentados o que se tiene pensado recortarle a Tamaulipas, y bueno, pues van a hacer toda una situación y análisis de todos los recursos que se pueden implementar, desde un simple amparo hasta, bueno, pues más herramientas jurídicas de las que se puede valer el gobierno de Tamaulipas para evitar que este recorte pues afecte considerablemente a los tamaulipecos y obviamente a los nelorevenses. Escuchemos parte de lo que señala el diputado local Félix Fernando García Aguiar, el Moyo García. Bueno, muy contento, es una semana de intenso trabajo para la designación de titular de la unidad especial, es una comisión estatal de búsqueda de personas, y pues bueno, el día de ayer precisamente en la sesión ordinaria fue votado y ya se nombró al nuevo titular. Pues bueno, es parte del trabajo que está haciendo este órgano desconcentrado, como lo es una actividad tan sensible que es buscar a las personas por desaparición forzada en nuestro estado. Y bueno, seguimos exhortando también a las autoridades centrales, al gobierno federal, pues para exigir de manera permanente lo que consideramos justo para Tamaulipas. Estamos ahorita también analizando ya los presupuestos, pues el gobierno federal ha designado para nuestro estado entre las distintas entidades federativas. Y pues bueno, seguimos exigiendo, seguiremos luchando por más presupuesto para Nuevo Laredo, especialmente. Continuaremos también llevando a cabo la campaña por el tema muy importante ahorita, que no podemos bajar la guardia, el tema de salud, la reactivación también de la actividad económica, pero sin dejar de lado que esta pandemia no ha terminado. Esa es una de las encomiendas más importantes que traemos cada una y cada uno de los diputados de Acción Nacional. Seguimos siendo solidarios con nuestra gente, visitando las colonias, recapitulando cada una de las reuniones con los empresarios para continuar de la mano de ellos para ellos. Tres puntos importantes que, bueno, ratifica Félix Fernando García Aguiar, el Moyo García, que sigue trabajando en el Congreso del Estado. El principal, bueno, ya la ratificación de el comisionado de lo que es de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Jorge Ernesto Macías Espinosa. También lo que es el tema de, bueno, pues seguir trabajando de la mano de los empresarios para apoyarlos justamente en esta época de pandemia. La justicia presupuestal que buscan justamente para Tamaulipas y Nuevo Laredo, y por último también, no menos importante, la cuestión de salud en cuanto a COVID-19 en todos los ámbitos. Bueno, pues estar presente el gobierno de Tamaulipas para, bueno, pues así
satisfacer justamente las necesidades más prioritarias de los tamaulipecos. Así termina la semana el recuento que nos hace el diputado local Félix Fernando García Aguiar, el Moyo García, y justamente señala que intensa la jornada en la 64ª legislatura del Honorable Congreso de Tamaulipas. Jorge, auditorio, el reporte que les tengo. Gracias, Vicente. Feliz tarde. Buenas tardes, gracias, Vicente Rangel. Bueno, sobre este tema de la elección del comisionado estatal de búsqueda de desaparecidos, el presidente de Justicia Tamaulipas, Giovanni Barrios Moreno, informó que impugnará la designación del comisionado estatal de búsqueda, Jorge Macías, por considerar que el proceso que se llevó a cabo en el Congreso del Estado fue ilegal. Estaré solicitando la suspensión del cargo de comisionado. Esto se puede dar de forma inmediata y si el órgano jurisdiccional cede esta suspensión que estaré solicitando, el comisionado actual que fue nombrado ayer tendrá la obligación de hacerse a un lado hasta que se pueda resolver por la vía jurisdiccional, dijo Giovanni Barrios Moreno. Dijo que el Congreso de Tamaulipas de manera ilegal creó una nueva comisión para dejar en el cargo a Jorge Macías. La Comisión de Búsqueda de Personas ya estaba creada, era un organismo que se formó por medio de decreto y que daba cumplimiento a la ley de desapariciones forzadas. Se conformó el año pasado, donde por elección del comisionado Jorge Macías y el Consejo Honorífico Ciudadano de este decreto fue creada esta comisión que ordenaba que el 24 de octubre de este año debería dejar sus funciones el comisionado actual, dijo Barrios Moreno. Mencionó que el comisionado debe aclarar las cifras que presentó de personas encontradas, ya que le parecen imprecisas y... bueno, pues que va a haber una impugnación a esta designación, dijo o declaró el presidente de este organismo Justicia Tamaulipas, Giovanni Barrios Moreno. Pues vamos a ver qué sucede entonces en este asunto. En otro tema también a nivel Estado, el Poder Legislativo en Tamaulipas aprobó las tablas de valores catastrales de 41 municipios del estado sin incremento y solidarias con la economía de las familias en la entidad. Las propuestas aprobadas son de los municipios de Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güemes, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo y también Jaumabe, Jiménez, Yera, Mainero, Matamoros, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto La Marina, Tampico, Tula, Vallehermoso, Victoria, Villagrán y Jicotencal. En todos estos municipios las tablas catastrales quedan igual, lo que significa que no tendrán aumento en el impuesto predial. El diputado Francisco Javier Garza de Cos mencionó algunas de estas tablas catastrales solo reclasifican diversas manzanas, adicionan zonas y colonias, como es el caso de Mante, Nuevo Laredo, Morelos y Vallehermoso, pero ninguna contiene incrementos. Así es que, bueno, continúan sin aumento el impuesto predial, continuará igual el aumento, o más bien igual el impuesto predial no tendrá aumento al aprobarse entonces las tablas catastrales de 41 municipios que no se modifican. 12 minutos para las 3 de la tarde, 12 minutos antes de las 3. Y vamos con otras informaciones. Está en la línea mi compañero Edgar Martínez. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo para ti, para todo el auditorio. Y Jorge, comentarte en esta tarde, el día de hoy, pues esta información referente a la invitación que hay por parte de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral para todos aquellos ciudadanos o profesionistas que estén interesados en participar de manera voluntaria como observadores electorales. Está abierta esta convocatoria para quienes se deseen ya registrarse de manera virtual o bien acudiendo ahí en las oficinas de la Junta Distrital, ahí en la calle González 5439, en la colonia Hidalgo. La convocatoria ya está abierta y cierra hasta aproximadamente el mes de abril del próximo año. Está vigente y pues comentaba el licenciado Manuel Moncada Fuentes pues la importancia de que pues las personas, los ciudadanos, pues se registren, participen en estas actividades, siendo testigos de todo lo que es el proceso de organización, lo que es durante la jornada electoral,
teniendo estos ciudadanos la oportunidad de estar presentes en las en diferentes casillas durante toda la jornada y posteriormente pues poder presentar algún informe referente a pues a todas las actividades que ellos estuvieron presenciando durante este proceso electoral 2020-2021, pero sí todos los detalles, la explicación por parte del vocal ejecutivo de la Junta Distrital 01 aquí en Nuevo Laredo, licenciado Manuel Moncada Fuentes. Que no haya acusación, no es un empleo. Es una participación voluntaria del ciudadano como testigo de la forma y manera en que se llevan a cabo las votaciones. A quienes se interesen, es muy importante que acudan a la oficina del INE, que en el Colonia Hidalgo, González 5439, o que llamen al 713-4051, o que manden un correo a manuel.moncada@ine.mx. Estamos en el inicio del proceso, que ya comenzó en septiembre. Ya el próximo 3 de noviembre se instala el Consejo Local para toda la entidad que le da seguimiento al Congreso. El 1 de diciembre se instalarán los consejos digitales, pero pronto ya tendremos la herramienta tecnológica para el registro de observadores vía electrónica o vía presencial, según sea de su interés. Ojalá hay muchos ciudadanos, profesionistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil y académicos, maestros de los centros de educación superior, de gremios profesionales y de asociaciones civiles se interesen en participar como observadores, porque son una figura que ayuda mucho a que se atestigue y verifique el día de la votación, antes y después, cómo se llevan a cabo todas las tareas por parte del INE y del IETAN, porque va a ser una elección concurrente. Para que tengamos 50, 100 o cualquier cantidad de observadores, uno en cada casilla. Lo ideal sería uno en cada casilla, pero no siempre se logra el objetivo, porque dependemos de la voluntad del ciudadano. Pero eso es muy importante, van a atestiguar, van a constatar sin mayor interés, porque el frente de partido tiene su corazoncito de organización. El ciudadano de casilla puede ser electo por sorteo y no capacita porque tiene. El ciudadano pues acude a cumplir con su deber cívico. Pero el observador es capacitado como ciudadano para observar el desarrollo del sol. Y al final de la actividad tiene oportunidad de prestar un informe con los aspectos, las situaciones de mejora o de relevancia que él haya notado. No es un protagonista, no tiene una participación activa, pero sí es muy importante su presencia y su observada participación de observación para realzar el proceso. Prácticamente desde el mes de noviembre hasta el 30 de abril. Ya en mayo no únicamente sean las últimas acreditaciones de los registrados hasta el 30 de abril, porque la elección es en la primera semana de junio, el primer domingo de junio. Jorge, pues aquí escuchamos esta invitación, pues el llamado por parte de las autoridades del Instituto Nacional Electoral aquí en Nuevo Laredo, en la Junta Distrital 01, a quienes deseen participar de manera voluntaria, como escuchamos, como observadores electorales. Ya escuchábamos las palabras del licenciado Manuel Moncada Fuentes referente pues a las actividades que realizan los observadores electorales, la función que tienen, la oportunidad de estar presentes en todas las actividades del instituto durante el proceso de organización y el día de la jornada. Y pues como escuchamos, pues importante que pudieran tener un observador por cada una de las casillas, sí. Pero sin duda pues a veces no se tiene tanta respuesta por parte de estas convocatorias, de acuerdo a lo que nos comentaba el licenciado Moncada Fuentes. Bien, vamos a estar al pendiente, está abierta ya esta invitación y convocatoria a quienes deseen ser observadores electorales, ¿no? Así es, ya está abierta y pueden acercarse a las oficinas del INE, ahí en la calle González 5439, en la colonia Hidalgo, ahí para cualquier información acerca de los requisitos o quienes estén interesados, pues pueden acercarse ahí para conocer las bases y todo esto, las funciones que van a estar realizando. Muy bien, gracias Edgar. Gracias Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, es Edgar Martínez con esta información del INE. Antes del corte, un servicio social urgente, se están necesitando donadores de plasma AB positivo de pacientes recuperados de COVID para el doctor Rolando Ruiz de la Garza.
le urge al doctor Rolando Ruiz de la Garza, plasma AB positivo de pacientes recuperados de COVID, requisitos para donar, tener una prueba positiva de SARS-CoV o SARS-CoV-2 COVID-19, 14 días mínimo de recuperado, una edad entre 18 y 65 años, y en el caso de mujer no haber tenido parto o cesáreas. Quien pueda, cumple esos requisitos y pueda donar plasma, favor de comunicarse al 867-172-4179, 867-172-4179 o al 867-154-4241, 867-154-4241. Es para donar plasma tipo AB positivo de paciente recuperado de COVID. Es urgente para el doctor Rolando Ruiz de la Garza. Vamos a una pausa y volvemos 5:03. Sigue escuchando En el Punto de la Noticia con Jorge Gaitán Chapa. Ya volvemos. Con Jorge Gaitán Chapa. Regresamos. Bien, vamos a ver, 2:02 p.m. En 2 minutos serán las 3 y seguimos aquí con la información esta tarde. El calor ahí está, ¿eh? Calor de 34 grados centígrados, equivalentes a 93 grados en la escala de los Fahrenheit en este momento. La sensación térmica oscila entre 38, 39 y en este momento 40 grados centígrados, 104 grados Fahrenheit, la sensación térmica en los dos Laredos. Bueno, en la información de este día, Nuevo Laredo es uno de los municipios de Tamaulipas con mejor calificación en lo que se refiere a apertura de información pública y rendición de cuentas, aseguró Humberto Rangel Vallejo, quien es comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, el ITAIT, durante la firma de un convenio de colaboración del ITAIT con el gobierno de Nuevo Laredo. Esto fue ayer y el presidente municipal Enrique Rivas estuvo, firmando este acuerdo del municipio de Nuevo Laredo con el ITAIT, y hablando, pues, de lo que esto significa en términos de apertura
y transparencia, dijo el alcalde Enrique Rivas. Importantísimo el tema de refrendar los convenios de colaboración con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información en Tamaulipas, el ITAIT, y poder estar trabajando en equipo. Si hay algo que erosiona la confianza del ciudadano, es el tema de la opacidad, el no saber en dónde se están aplicando los recursos. Es un tema elemental, ¿verdad?, para el ejercicio de un buen gobierno, pero sobre todo para la congruencia de decir, aquí estamos haciendo las cosas bien. Palabras del mismo comisionado, Nuevo Laredo es hoy por hoy reconocido uno de los municipios mejor calificados en este renglón del acceso a la información, de la transparencia, y nosotros vamos a continuar en ese mismo sentido, con ese mismo espíritu, con esa misma convicción, que es la que comparte el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca. Hacer las cosas bien, dar la información necesaria, y que utilicemos este tipo de herramientas, este andamiaje jurídico, para poder garantizar que las cosas se están haciendo bien en Nuevo Laredo. Así que, bueno, ayer se firmó ahí en el edificio anexo de la presidencia municipal este convenio entre el municipio de Nuevo Laredo, representado por el alcalde Enrique Rivas, y el Instituto Tamaulipeco de Acceso a la Información de Tamaulipas, ITAIT, a través de su comisionado Humberto Rangel Vallejo. El convenio de colaboración para que esta frontera continúe con la rendición de cuentas y acceso a la información ciudadana, pues se firmó ayer y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021. De esto habló el comisionado presidente del ITAIT. Ahora, el venir a firmar un convenio de transparencia representando al Instituto de Tamaulipas es algo importante, pero sobre todo para que la gente de Tamaulipas sepa, la gente de Nuevo Laredo, de que eres uno de los municipios más transparentes de Tamaulipas. Se dice fácil, pero está muy complicado. Ese es el tema del cumplimiento. Y bueno, ese es el tema que hoy en día, por eso venimos contigo, para seguir reafirmando los lazos de comunicación que hay entre el municipio de Nuevo Laredo, en especial de su presidente, y obviamente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que hemos hecho muy buena sinergia y que estamos trabajando de la mano con todos los sujetos obligados. Y pues bueno, ese es de venir a formalizar algo de que ya hemos estado trabajando. Esto entonces declaró ayer Humberto Rangel Vallejo, comisionado presidente del ITAIT. El convenio permite a ambas partes coordinar la elaboración y ejecución de diversas actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la transparencia, así como la difusión y ejercicio del derecho a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas, gestión documental y administración de archivos. Además, la unidad de transparencia podrá supervisar las obligaciones de las dependencias municipales ante la Plataforma Nacional de Transparencia, donde cada unidad municipal debe actualizar la información de 84 rubros. En esta firma estuvieron el segundo síndico Santiago Sáenz Cárdenas, el secretario del Ayuntamiento Raúl Cárdenas Tomae y José Ibarra Flores, secretario de Contraloría y Transparencia Municipal. En el 2019, los ciudadanos de Nuevo Laredo hicieron a la Unidad de Transparencia 70 solicitudes de información pública, y en lo que va de este año, esta suma pues prácticamente ya se triplicó. En lo que va de este año 2020, son ya 219 peticiones de este tipo las que se han hecho por parte de la ciudadanía. Y bueno, le comento también en otra información que el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE, hizo entrega de equipos de cómputo nuevos a 30 maestros que el año pasado habían resultado agraciados, y gracias a un fideicomiso estatal recibieron este apoyo, lo que beneficiará a los docentes en las clases a distancia. Vamos a la información. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en las instalaciones del CREDE, realizó la entrega de 30 computadoras portátiles a igual número de docentes de preescolar, primaria y secundaria general, lo anterior como parte de un sorteo que realizó años atrás un fideicomiso que apoya a los maestros. Este beneficio es de gran utilidad, pues los docentes tendrán oportunidad de apoyarse en nuevas herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus clases en línea, declaró la profesora Marta Elvia García Monsiváis, secretaria de la Organización 1 del CENTE. Fideicomiso que se tiene a nivel estatal de unas computadoras que ya hace tiempo se está haciendo entrega. Él se hace otro paquete de entrega de computadoras para los maestros que va a ser en el CREDE.
de esta ciudad. Son aproximadamente de 25 a 30 docentes y se van a beneficiar con algunas computadoras que son Lenovo, Tenis, Lenovo y Acer. Este programa ya estaba establecido con anterioridad, pero bueno, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues va a ser un apoyo hoy, ¿verdad? Más que nada, pero sí quiero recalcar que ya estaba programado con mucha anterioridad que pasara esta pandemia que estamos viviendo. Pero pues sí es de mucha utilidad hoy en día para cada uno de los docentes que se vieron agraciados para que puedan desde casa estar dando sus clases tranquilamente y es un beneficio que ellos mismos les está otorgando. García Monsiváis exhorta a los docentes a redoblar esfuerzos para combatir la deserción escolar y motivar desde casa a los estudiantes que toman educación a distancia. A esta hora les he informado Aury García. 15 horas, 3 de la tarde, 6 minutos, más información. Esta tarde de viernes vamos al reporte, vamos a la información, vamos a ver qué está pasando con la economía, las finanzas, el dinero y más, con nuestro analista Alberto de León Caso. Alberto, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte. Pues bueno, mira, tenemos a la subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, que aseguró que le preocupa mucho al Banco de México las finanzas públicas para el 2021, sobre todo por el presupuesto que se acaba de autorizar y la situación de Pemex, que es la que más apremiante. Consideró que debe haber mayor inversión pública para reactivar la economía y abrirle la puerta, a la economía y a la inversión privada. Lo dicen 2 años después de que entró este nuevo gobierno, pues, y eso por parte del Banco de México, realmente lo ven pues complicado para el 2021 en base al presupuesto. Y por otra parte, Gabriel Llorio, que es el subsecretario de Hacienda, a ver si no sale el presidente y lo desdice, como lo hizo varias veces el presidente cuando el ahora secretario Herrera era subsecretario, ya ves que lo contradijo varias veces. Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, dijo que la economía tardaría por lo menos 3 años en volver al nivel de prepandemia. Este año la caída sería aproximadamente entre un 8 y 9% y en el 2021 crecería al 4.6, lo cual yo lo dudo. Yo le calculo que el 2021 el crecimiento sería más o menos entre el 2.8 y el 3.2. Ojalá que sea como lo están diciendo ellos, del 4.6, pero bueno, yo me estoy basando en base a un promedio y un análisis entre el crecimiento más grande que está estipulado para China y la India y el crecimiento más bajo que está dentro del grupo G7 y del G20. Se saca un promedio, lo sacas y haces un análisis para los últimos 3 países que son, bueno, no los últimos 3 países, sino los 3 países del convenio, Estados Unidos y Canadá, y te da un número entre el 2.8 y el 3.2. Eso es lo que, bueno, a mí me sale. Vamos a ver si sale en 4.6 como lo está proponiendo el gobierno federal. Ojalá y yo esté equivocado y que el gobierno federal esté en lo correcto. La Asociación de Bancos de México asegura que la banca sí está prestando, pero las empresas y las personas siguen siendo prudentes ante la incertidumbre generada por el COVID. Realmente yo no creo que sea así. No que esté desmintiendo la Asociación de Bancos de México, pero realmente no es que esté prestando, sino le están prestando a quien realmente no tanto lo está necesitando. De cada 10 personas que se acercan a los préstamos que el propio Banco de México acercó lana a los bancos para que la prestaran, se la dejan a criterio del banco y de 10 pasan 3. Entonces, bajo los criterios muy, pero muy cerrados de préstamo de los bancos. Entonces, de nada sirve que estén bajando las tasas si no se abren los criterios de la banca a prestar dinero, sobre todo a la banca comercial. Entonces, esto es en cuanto a los datos nacionales. Hay otros datos nacionales, Jorge, que quisiera comentarte, que van enfocados a los datos que salieron de acuerdo al INEGI. Las ventas al menudeo. Las ventas al menudeo, de acuerdo al INEGI, Jorge, se mantuvieron, crecieron 2.5% al mensual. En la tasa anual están menos 10.1, pero cierran por debajo del estipulado o de lo que se había pensado que iban a cerrar el crecimiento de acuerdo a la tendencia que traía. Se estaba esperando que tuvieran un crecimiento del 3.5 en el mensual y que quedara en menos 9.7 en el anual. Pues crecieron nada más 2.5, o sea, menos de lo que se estaba esperando. Se quedaron por debajo del esperado
y bueno, pues confirman una recuperación más lenta de lo esperado en el consumo. Las ventas al menudeo mostraron una recuperación importante desde junio, sin embargo, mucho menor a lo que se estaba esperando, a lo que se tenía estipulado para esta, para este reporte. Y bueno, Jorge, los números que tenemos a este viernes, una semana antes de que termine el mes de octubre, tenemos al peso frente a las divisas, rompe la barrera de los 21 pesos, siguen todavía muy alentados por lo que está pasando en Estados Unidos, en que si van a llegar a un acuerdo sobre la lana que van a mandar de los apoyos y subsidios. No han llegado a ningún acuerdo todavía, pero pues parece que todo va por buen camino. Rompe la barrera a los 21 pesos, cotizando muy pegado a los 21, 20, 90 y tantos, 21.17, 21.15, y luego después vuelve a romperlo otra vez poquito hacia los 20.90. En esos niveles han dado, pero se asoma ya y coquetea con los 20. Hay una parte muy importante que está situada entre el 20.75 y el 20.80. Rompiendo esos niveles, creo que se puede decantar y que se puede escurrir el tipo de cambio muy rápido hacia los 20.50, niveles que no hemos visto desde marzo o desde enero, desde del año pasado, y que, bueno, pues precisamente ese es hacia donde podría llegar si sigue recuperándose. La otra cosa es que vienen otra vez acercándose ya la fecha de las elecciones en Estados Unidos. Ayer hubo un debate, algunos le dan el triunfo a Biden, otros le dan el triunfo muy, muy, muy acotado a Trump, pero pues a final de cuentas no hubo otra vez carnita que pudiera disfrutar la gente, sino pues prácticamente fue lo mismo. Aún con algunas cosas diferentes, que les apagaron el micrófono y cosas por el estilo, sobre todo por el presidente que seguía hablando, pero realmente no fue de provecho, así como para los televidentes o para los electores que tuvieran algo. Solamente fueron descalificaciones, acusaciones de corrupción, de intervención de gobiernos extranjeros, cosas por el estilo, pero nada que pudieran aportar que hubieran hacia el futuro de realmente incierto de los Estados Unidos. En los precios, Jorge, te repito, el 20.90 en los tipos de cambio del peso frente al dólar, el euro en 24.75, el dólar canadiense en 15.92, la libra esterlina en 27.33, está carísima la libra esterlina, 27.33 y sigue subiendo, el franco suizo también moviéndose hacia arriba, 23.11, el petróleo en $40.80 en el ligero norteamericano y en 42.64 el Brent del Mar del Norte. La onza oro baja por debajo de los niveles de los $2,000, $1,909.51 la onza oro en Estados Unidos, la plata en 24.75. Y por último, los bonos, el bono a 10 años en México en 6.23 el de pesos y en 3.30 el de Estados Unidos, mucho más atractivo que el bono a 10 años que está en .86 en Estados Unidos. La TIE con la cual se miden los créditos en México, muy estable en 4.52. Así termina esta semana. Bueno, interesante. El otro día, ahora uno de estos días de la semana, en el noticiero de la mañana, teníamos una cierta ahí cuestión, José Luis García Mendoza y yo, por el anuncio aquel del crecimiento del 4.6% de la ley de ingresos. Sí. Y yo decía, es que en realidad no es un crecimiento, es simplemente un rebote de una economía que, bueno, después de tocar fondo y de la parálisis de la pandemia, comienza poco a poco a abrirse, de manera que no es descabellado ese crecimiento de 4.6%, pero no es regresar ni mucho menos a los niveles de antes de la pandemia, para eso faltarán años, ¿no? Sí, bueno, lo acaba de anunciar precisamente el subsecretario de Hacienda, que se tardaría por lo menos 3 años, eso es lo que dice el subsecretario de Hacienda, que se tardaría por lo menos 3 años en regresar a los niveles de prepandemia. Uh-huh. Para ser más exactos, tengo aquí la declaración de el personaje, se llama Gabriel Llorio. Sí, es el subsecretario, sí. Sí, dijo que la economía tardaría 3 años en volver al nivel de prepandemia, y que la caída sería entre el 8 y 9% y el 21 crecería en el 4.6. Bueno, pues ya ni ayer ni hoy lo desmintieron, ¿eh? No. Ya es ganancia. Yo creo que el presidente ahorita anda muy ocupado con su visita a Nuevo Laredo, ¿no? Entonces, probablemente no se dio cuenta, porque de ser así, yo creo que a lo mejor sí lo hubiera desmentido. Digo, no son de los tipos de declaraciones que le gusta al presidente, sobre todo diciendo que se van a tardar 3 años en recuperar, y contrasta mucho con el 4.6, que bien, como bien dices tú, bueno, si fuera un crecimiento, pues no estaríamos hablando de 3 años de recuperación. Ajá, con un crecimiento, si tuviéramos un crecimiento real del 4.6% de año contra año, no, pues es, no nos tardaríamos 3 años. Es como los empleos, Jorge. Uh-huh. Te recuerdo cuando te comenté
que en alguna ocasión una discusión bastante acalorada con un alcalde municipal de un servidor, cuando, pues no es que lo haya desmentido, sino simplemente le corregí los números cuando dijo, estamos creciendo y hemos creado 8,000 nuevos empleos. Y bueno, le digo yo con todo respeto, pero no se crearon 8,000 nuevos empleos. Esos 8,000 empleos los hemos recuperado. Se recuperaron, sí. No, los han creado. Es que a final de cuentas se crearon, sí, pero de algo que ya habíamos perdido. Ajá. No es de que si cerramos el año con 55,000 empleos, es un ejemplo, y ahorita estamos en 60,000, bueno, pues entonces sí crearon 5,000 nuevos. Pero si teníamos 55 y bajamos a 40, y luego después me dices que estamos en 50, pues no creaste 10, recuperaste 10 nada más, porque todavía estamos por debajo 5 de lo que estábamos en diciembre, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, son números con los que juega los que juega sobre todo la clase política para presentar números sobre todo para la prensa. Pues vamos a ver y estar al pendiente, así llega el fin de semana y ya vamos a ver de qué lunes qué sucede. El domingo a 11:30, Portafolios 91, con estos y otros temas, Alberto. Así es, Jorge, en punto a las 11:30, los esperamos con muchísimo gusto con este y mucho más tema. Muy bien, gracias, buen fin de semana, Alberto, seguimos en contacto. Un abrazo, mi querido Jorge. Igualmente, y muy buenas tardes, Alberto de León Caso. 3:16, voy a un corte de regreso, le platico cómo está, hay unas declaraciones muy interesantes de el líder de la UFO, la Unión Fronteriza de Operadores AC, es un grupo que es una asociación civil que agrupa un buen número de operadores de transfer y que pues están firmes en hacer un paro mañana, desde las 7 de la mañana, un bloqueo del Puente 3. Quieren que se agilicen los cruces. Le platico de esto y otros temas después de la pausa. Está usted siendo informado por Jorge Gaitán Chapa en el punto de la noticia. Ya volvemos. ¡Aprovecha las ofertas de León! Que siendo aduana número uno del país, tengamos un pésimo servicio en la operación de revisión y retraso en el cruce de carga, dijo Juan Antonio García Fuentes, presidente de la Unión Fronteriza de Operadores, señaló que la convocatoria es para este sábado mañana a las 7 de la mañana en el Puente 3, iniciarían un bloqueo a fin de acabar con tanto abuso de las aduanas de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, al operar de manera limitada los módulos de revisión y propiciar largas filas, que en el caso de los choferes
u operadores de transfers los afecta por que, bueno, reduce el número de cruces que pueden hacer por día y por ende sus ingresos, si ellos les pagan por cruce. Dijo el líder de la UFO, Juan Antonio García, sabemos que viene el presidente López Obrador el domingo y si toman la decisión los operadores de mantener el paro hasta el domingo, podría ayudar y beneficiar. Señaló que una comitiva de la UFO entregará 4 escritos con las peticiones respectivas sobre la situación que afecta al cruce de carga. Uno será para el administrador general de aduanas, otro al fideicomiso del Puente 3, un documento más a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el cuarto y último a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Destacó su exhorto a operadores para hacer acto de presencia y evitar la afectación de sus ingresos, lo que ha llevado a muchos a la desesperación hasta el punto de querer parar. Por eso la decisión de mañana llevar a cabo este paro estratégico o bloqueo, que se le pudiera decir también. No pedimos que nos sirvan café y galletas, tampoco que nos custodie la seguridad de los Estados Unidos, solo que agilicen las revisiones de exportación en aduanas y protección fronteriza, dijo el líder de la Unión Fronteriza de Operadores AC, la UFO, de Nuevo Laredo, José Antonio García Fuentes. El sábado, como le digo, mañana sábado, a las 7 de la mañana, van a iniciar un paro ahí, un bloqueo del Puente 3, hasta que el gobierno federal les dé una respuesta a sus peticiones. Informaron los choferes de la UFO que bloquearán los accesos al Puente del Comercio Mundial, confiando, dicen, en que ahora sea diferente, y pensando también en que el presidente López Obrador estará aquí el domingo. Este organismo, la UFO, tiene unos 1,000 operadores afiliados, y habla su líder en declaraciones que recoge nuestro compañero Rogelio Guzmán. Esto dice el líder de la UFO, José Antonio García Fuentes. Sí, al principio era un paro laboral, no presentarnos a las empresas, pero al final seguimos viendo la falta de compromiso de la aduana americana y americana, entonces que la gente decidió, ¿sabes qué? Vamos a pararlos, ¿verdad? Entonces, va a ser un paro ya de cierre de puente para que llamar la atención, ¿verdad? Y sabemos que viene Obrador y esperemos que Obrador pueda atendernos el domingo, ¿verdad? Al final, te digo, es la situación, pero que queremos llamar la atención ya del gobierno federal. Ya el local se agotó todo lo que tengamos que agotar, ¿verdad? Ya no se puede más. A las 7 de la mañana estamos convocando todos los operadores que gusten acompañarnos, ¿verdad? A las 7 de la mañana vamos a estar ahí siendo acto de presencia y bloqueando el puente hasta que tengamos una respuesta del gobierno federal. De exportación dependemos y la fila se hace por la lentitud de los procesos de la aduana americana. Tiene pocos módulos abiertos, luego manda muchas inspección y ahí los tiene y estamos bloqueando todo, o sea, al final es lo mismo, no estamos peleando de eso, que la aduana americana de exportación haga su trabajo, tiene una infraestructura para utilizar todo, entonces lo que falta es voluntad de ellos, quererlo hacer. Tienen pretextos que drogas y que manifiestos, que esto, y igual que su seguridad, ¿no? Pues nadie está peleando que no vienen a su país, nadie está peleando que no detengan las drogas, ¿no? Pero pues tampoco significa que Pozo descuide los módulos, ¿no? Pues al final, y eso nomás van a ampliar, pero el domingo, o sea, que el domingo lo van a ampliar, después el 25 de octubre, el domingo van a empezar a abrir desde las 8, antes abrían a las 10, van a abrir a las 8, o sea, son 2 horas más, pero pues no, o sea, no van a darle agilización a esto, se va a quedar solo, se van a quedar muchas mercancías, como siempre se quedan muchas mercancías, ¿por qué? Porque no los pueden cruzar por la lentitud de las dos aduanas. Y eso es lo que peleamos, ¿no? O sea, que nos den una atención al usuario, que llegamos ahí y nos atienda. No queremos que nos den café ni galletas, ¿no? Pero sí queremos que en 40 minutos ya crucemos las mercancías y ya estemos desocupados, ¿no? No en 7 horas. Por cruce nos pagan 200 pesos. Hay otros que nos pagan 250, ¿no? Por cruce, ¿verdad? Pues para mí rentable, si son 200 pesos, necesito 5 para ganar 1,000 pesos por semana. Estamos hablando que si son 5, son 5,000, ¿verdad? Si voy el sábado, pues ya meto otros 400 y ya serían 5,000, ¿verdad? Ese es lo que estamos ganando, sí, hacemos las 4 cajas, ¿verdad? Pero si nomás haces 2, pero hay compañeros que, bueno, los que se levantan temprano sí logran sus 5 cajas, pero están despiertos desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es una jornada pues, muy extraordinaria, o sea, muy larga para poder generar. Los que ya se levantan más tarde nomás avientan de 2 a 3. Porque puede ser que sea el presidente el que dé la orden, antes nomás aquí era el gobernador o el municipio, o a nivel federal, pues yo pienso que pueden tener otra forma de ver las cosas, ¿no? Ya personas de fuera ven las cosas diferentes que nosotros, ¿no? En Nuevo Laredo casi hay 1,000 operadores, ciencia federal. De esos 1,000 hay como unas 100 mujeres y todos los demás son hombres.
Bueno, vamos a ver, a ver qué va a suceder mañana. Se planea este bloqueo a los accesos al puente 3 y bueno, pues están decididos ya por parte de la Unión Fronteriza de Operadores. Escuchábamos a su dirigente José Antonio García Fuentes. Bueno, este asunto puede ser muy complicado en la lista en cuestiones políticas y financieras fronterizas. Javier Amieva, sobre este tema, opina que el impacto económico de tan solo unas horas del cierre del cruce de mercancías por el puente del comercio mundial es muy alto y los operadores organizados deberían tener pues más contacto con legisladores y autoridades de aduanas de México y Estados Unidos para buscar un arreglo, porque si esto del bloqueo puede ser muy, muy perjudicial. Escuchemos la opinión del experto en temas financieros y políticos fronterizos, Javier Amieva, hablando de la posibilidad de este bloqueo mañana. Entonces, ¿qué pasaría si estamos nosotros diciendo que por este puente cruza $1,000,000 por minuto y vamos a suponer que se llevara muy rápido y en unas horas o en un día se dieran y tuvieran comunicación que satisfaciera las necesidades de lo que quieren oír los transportistas? Entonces estaríamos hablando que se pierden 10,000,000,000 de pesos diariamente, pues afectaría mucho primero a todas las maquiladoras que trabajan por el sistema de Just in Time y que ya ha sido afectada por toda la pandemia y apenas están empezando a todos aquellos inventarios que existían a ponerse en línea y a tener una adecuación como es necesaria para estar Just in Time. Lo afectaría lógicamente a las armadoras automotrices en Estados Unidos, de los que están recibiendo partes o partes para reensamblar, porque nosotros sabemos que cuando se arma un automóvil cruzan 4 o 6 veces las mercancías con ensambles y subensambles, y esto pues se vería inmediatamente rota esta cadena segura. Los van a escuchar y les van a hacer promesas, pero yo veo muy, muy difícil que en el momento en que hoy están quitando principales administradores y los están poniendo, vamos a decir, bajo las órdenes del Ejército y de la Marina, pues de repente vayan a tener concesiones adicionales para los transportistas. Bueno, vamos a ver las ramificaciones y consecuencias de un paro, aún que fuera de horas, ahora imagínense un par de días, son realmente incalculables. Vamos a ver qué sucede mañana a las 7 de la mañana en el puente del comercio mundial. Vamos a corte, regresamos. Hay una invitación del Consulado de México en Laredo. Vamos a una pausa, volvemos. Está usted siendo informado por Jorge Gaitán Chapa en el punto de la noticia. Ya volvemos.
Castellanos, Chapa. Regresamos. 3 de la tarde, 31 minutos, 3:31, y bueno, vamos a platicar aquí con la maestra Fernanda Uribe. Ella pertenece al Departamento de Asuntos Comunitarios del Consulado de México en Laredo, que está convocando a un primer concurso de altares a propósito del Día de Muertos, el 2 de noviembre. Pero vamos al detalle. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Y así es, el Consulado General de México en Laredo invita a familias de los dos Laredos o personas también individuales a realizar un tradicional altar de muertos y enviarnos una foto para entrar a un concurso que vamos a estar haciendo el primero de noviembre, que es pues el Día de los Muertos aquí en los dos Laredos, para celebrarlo desde casa. Sería pues un concurso de altar de muertos virtual, ¿verdad? Así es. Las personas que ya colocan un altar de muertos en sus casas o incluso en las oficinas pueden tomarle una foto, enviarnos la foto y vamos a hacer un concurso. Los premios, tenemos $1,000 en premios que son cortesía de la empresa Unitrade. Para el primer lugar, $500. Segundo lugar, $300, y tercer lugar, $200. Y bueno, todos se llevarían un diploma, pero bueno, queremos lo que es promocionar el Día de los Muertos de manera virtual. Entonces las personas que pongan su altar nos envíen la foto. Esos altares tienen que estar en el área de Laredo, Texas, ¿verdad? En esta ocasión también estamos invitando a las personas de Nuevo Laredo, entonces son los de los dos Laredos, personas de los dos lados que nos envíen la foto por ahí en nuestras redes sociales. Consulado General de México en Laredo, van a poder ver la convocatoria y todos los detalles. Sí, y bueno, una pregunta que surgiría sería, maestra Fernanda Uribe, ¿cómo asegurarse que son fotos actuales o que son de altares que efectivamente estén en el área de los dos Laredos? Sí, dentro de la convocatoria ponemos algunos requisitos y también les vamos a pedir que pues eventualmente se identifiquen si residen en Nuevo Laredo o en Laredo, Texas. Muy bien. Sí, ahora los altares de muertos tradicionalmente tienen ciertas, ¿cómo llamarles? Deben cumplir ciertas especificaciones, por decirlo de alguna manera. Se va a buscar eso también, es decir, que estén dentro de lo tradicional. Sí, que sea tradicional. El altar debe apegarse a la tradición mexicana e incluir al menos 5 elementos tradicionales, por mencionar algunos: pan de muerto, calaveras de azúcar, floreros, la sal, agua, una cruz, papel picado. Bueno, ahí en la convocatoria mencionamos varios y de ahí mínimo que escojan 5. Sí. Pero pues si va a haber competencia, pues qué mejor que hacerlo al 100%. Y bueno, también sabemos que aquí en esta región se celebra lo que es Halloween, pero sí les pedimos a los participantes no mezclar estos dos eventos, porque Día de los Muertos pues es enteramente de México. Así es. ¿Cómo va a ser la calificación? Porque luego a veces hacen estos concursos vía, digamos, redes y es por likes, pero aquí va a haber, más bien se van a juzgar de otra manera. ¿Cómo va a ser la calificación, maestra? Sí. Otro de los patrocinadores, que es el Instituto Cultural Mexicano de Laredo, optó porque fuera por likes o reacciones en Facebook. Sí. Entonces, sí, así va a ser y así vamos a escoger a los ganadores. Y el objetivo de esto es que tanto el consulado, el instituto, se den a conocer más en la comunidad, que valoren un poco más las tradiciones mexicanas y, bueno, los próximos eventos que pudiéramos tener. Muy bien. Quienes estén interesados, digamos, porque pues realmente quedaría prácticamente una semana, pueden consultar la convocatoria completa con todos los detalles y requisitos. ¿En dónde, maestra? En la página de Facebook pueden buscarnos como Consulado General en México, en Laredo. O también pueden llamarnos a este teléfono, que es 956-723-0990.
es sí. El teléfono del consulado, la extensión 232 y 233. Correcto, para la información y los detalles. Y bueno, pues ya está abierta esta convocatoria para que pues la gente que, digamos, que pone altares de muertos en su casa, en su empresa, inclusive, participe, ¿no? Puede hacerlo, ahí están los requisitos ya disponibles, hay premios y se espera una buena respuesta definitivamente a esto, maestra. Sí, muchas gracias. Y bueno, también les invitamos a aquellos estudiantes uh-huh. o jóvenes que apenas estén viendo qué hacer ese fin de semana, pues, se pueden dedicar a realizar un altar de muertos también, no hay límite de edad. Muy bien, pues es la invitación que está haciendo el Consulado General de México en Laredo. Este es el primero, esperamos que sea el primero de muchos, primer concurso de altares de muertos. Ya está abierta la convocatoria en la página de Facebook Consulado General de México en Laredo. Y nos decía la maestra Uribe, también para información el teléfono 956-723-0990, extensiones 232 y 233. Maestra, muchas gracias, éxito en esta actividad para el consulado y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias, buenas tardes a la maestra Fernanda Uribe del Departamento de Asuntos Comunitarios del Consulado General de México en Laredo. 3:36 p.m, más información. Están solicitando que, por favor, y esto ya tiene días, están pidiendo presencia de agentes de tránsito en Emiliano Zapata y Reforma, que se descompuso el semáforo y ya se imaginará el relajo que hay ahí. Ahora, con el asunto del cierre por la construcción de paso elevado que se está haciendo en carretera aeropuerto y en Monterrey, está cerrada la carretera del aeropuerto justamente en el tramo que va de carretera nacional hacia el poniente, hasta la altura de la Monterrey, de modo que todo el tráfico que va de la Reforma a la carretera del aeropuerto y viceversa tiene que tomar prolongación Monterrey, Emiliano Zapata y Reforma, y en sentido contrario, Reforma, Emiliano Zapata y salir a carretera del aeropuerto, lo que provoca entonces que ese crucero, que de por sí es conflictivo ahí en Emiliano Zapata y Reforma, pues ahora se complique mucho todo porque no hay semáforo. Ahí son 4 vueltas a la izquierda cada una y le digo, es un tráfico tremendo ahí. Entonces no hay semáforo, algo pasó, está apagado el semáforo, nos dicen, y urge presencia de agentes de tránsito en ese lugar. Esperamos que se atienda ese llamado lo más pronto posible. Yo voy a un corte, regresamos con más aquí en El Punto de la Noticia, no se vaya. Sigue escuchando en El Punto de la Noticia con Jorge Galgano.
pareció fue un buen debate ayer o anoche entre los candidatos presidenciales. ¿Qué opina de esto el maestro Carlos Martínez González? Aquí tenemos su punto de enfoque. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Quiero saludarte, saludar a todo el auditorio. Pues sí, fue un buen debate en el sentido de que no fue el debate desastroso que tuvimos hace un par de semanas, que tuvo una mejor estructura, fue muy bien llevado por la moderadora y pues permitió un intercambio de ideas más fluido, más estructurado entre Donald Trump y Joe Biden. Yo creo que por eso se puede calificar como un buen debate o un mejor debate. Y pues ya si nos vamos a los temas, pues la verdad que los dos se fueron a cuidar mucho, Jorge. La realidad es que fue un debate que no cambia nada. El electorado realmente no encontró en ese espacio alguna diferencia que no conociera. Es decir, está el mismo Donald Trump a la defensiva porque siente que va abajo, porque sabe que tiene que apretar en estas últimas semanas y es que aspira a lograr la hazaña de nuevo de reelegirse. Y pues obviamente Joe Biden con su ventaja, sí, un poquito más cuidado en el sentido de no verse dormido, perezoso, lento. Es decir, vimos un Biden más activo, que creo que eso le vino bien a él en el debate, pero a final de cuentas en los temas pues no hubo relevancia. Es decir, es más de lo mismo, dijeron lo que han venido diciendo en su campaña, sí se pudo contrastar sus diferencias, y salvo la declaración de Joe Biden respecto al tema migratorio, de los Dreamers y de los 11 millones de indocumentados, que creo que hay que darle seguimiento, y también el intento de Donald Trump de desmarcarse, es decir, yo no soy un político y yo precisamente gané porque los políticos han fracasado, creo que son las dos ideas más importantes que los candidatos dijeron. Salvo eso, el debate fue realmente muy consistente en las mismas debilidades que tienen los candidatos, en las mismas líneas, en el mismo sentido, y pues bueno, creo que eso fue lo que ocurrió el día de ayer, y por eso, Jorge, no vamos a ver después de este último debate grandes cambios o grandes movimientos en las preferencias. Creo que vamos a llegar igual, y pues vamos a ver qué pasa en la campaña, sobre todo qué hace Donald Trump, que al final de cuentas es el que tiene que buscar el voto y buscar no perder en los lugares donde tiene que ganar a fuerza. Bueno, interesante el punto. Por lo menos hubo debate, que esto ya es, digamos, ya es ganancia, pero ¿consideras que no va a influir mucho ya este debate? Porque además fueron puntos, pues sí, que ya se habían tratado y que ya han estado ahí en la polémica, ¿no? Los puntos tratados ayer, y ¿consideras que no hubo mucha novedad, pues? No hubo novedad, es decir, siguieron los mismos parámetros. Los dos fueron muy cautelosos, porque sí, los dos candidatos fueron muy moderados en sus posiciones, muy cautelosos en lo que decían. Inclusive el mismo formato, el formato estaba bien, pero vaya, la estructura de los temas que definieron no eran muy distintos a los del primer debate. Entonces no vimos, por ejemplo, la primera vez en yo creo que en la historia de los debates en Estados Unidos, que normalmente son tres, en los que no hay un debate que se toque el tema de política exterior, por ejemplo. Entonces, a final de cuentas, el volver a hablar de la pandemia, que eso abarca muchísimos temas, o el hablar de seguridad nacional, sobre todo para el tema de la seguridad, de la elección, de que no fueran a intervenir, o cómo ven los candidatos la intervención rusa o china, probable que tanto se habla en las elecciones, pues a final de cuentas es más de lo mismo. Entonces no hubo en ese sentido un tema que pudiera ser de cambio o que realmente pudiera sorprender a quienes en un momento dado aún no toman una decisión. Hay un punto muy interesante que comentaba Mario Canales, analista también, que decía que ya hay más de 50 millones de personas que han emitido su voto en Estados Unidos. Creo que eso es un tema interesante. La participación anticipada, lo hemos dicho, ha sido importante. Entonces, creo que una gran parte del electorado ya ha definido su voto. Creo que el voto independiente o el indeciso es cada vez menor. Pues ojalá le haya servido a algunos el decantarse por uno u otro candidato este debate, pero yo creo que sí. Uno ha seguido un poquito, aunque sea de lejos, a Donald Trump o a Joe Biden, lo que se vio ayer fue exactamente lo que habría de esperarse de ellos, y no hubo entre ellos algún intercambio interesante o algún momento en el que Donald Trump sí fuera mejor que Biden o Biden mejor que Trump. Entonces, eso es lo que vimos ayer. En términos generales, Jorge, esto le ayuda más a Biden. ¿Por qué? Porque trae su ventaja,
pero también creo que Trump no sale nada mal del debate, porque no fue desastroso su participación, y pues bueno, Donald Trump tiene 11 días para buscar con todo retomar el control del mensaje político y pues buscar el colarse en esos estados donde tiene que ganar y en donde está aún en competencia, o sea, hay que decirlo. Es decir, si bien Biden tiene la ventaja, no puede descuidarse, no puede cometer los errores que los demócratas cometieron hace 4 años, y la historia se está repitiendo. La elección se va a definir en Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Si los demócratas intentan buscar el voto en Texas, en Arizona, en Florida, descuidando los estados antes mencionados, podrían caer en un gran error. Y Donald Trump sabe perfectamente que tiene, inclusive ayer le habló a los votantes de Texas, le habló a los votantes de Florida, le habló a los votantes de Arizona, sabe que tiene que mantener esos estados y buscar la proeza, es decir, buscar que Wisconsin, que es donde a lo mejor tiene un poquito de posibilidad, Pensilvania no creo, pero en alguno de esos estados lograr un triunfo sorpresivo que le pudiera ayudar a acercarse a los 270 votos electorales. Eso creo que es, como lo están viendo, en lo que vamos a ver a la elección, en esta parte final, y pues obviamente el que no surja nada que pueda cambiarlo. Yo creo que la tónica va a ser la misma, vamos a ver un Donald Trump más intenso y un Joe Biden que va a tratar de dosificar su ventaja sin descuidar dónde tiene que ganar, que creo que a diferencia de hace 4 años, Biden tiene muy claro que no puede descuidar Pensilvania, no puede descuidar Wisconsin, no puede descuidar Michigan, que son estados claves para poder lograr los 278 electorales. Posiblemente en estos estados se van a concentrar los esfuerzos de ambos candidatos estos últimos 11 días, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que ahí los vamos a ver. Creo que sí vamos a ver más a Trump un poquito en Florida, en Arizona, porque también tiene que no descuidar ahí, porque obviamente un triunfo sorpresivo de Biden en alguno de esos estados pues prácticamente le quita cualquier posibilidad matemática de los 270 votos electorales a Donald Trump. Muy bien. Finalmente, Carlos, a 11 días de la elección, posiblemente ya la gran mayoría del electorado estadounidense, sino los que muchos ya votaron y los que no lo han hecho, probablemente ya tienen decidido por quién lo harán. De manera que, pues, digamos, no habría ya mucho cambio en opinión, digamos. En la opinión no, pero eso significa que no puede haber un cambio en la tendencia. Ah, ojo, la opinión, el ritmo de la elección o de aquí al día de la elección es este. No significa, Jorge, que los demócratas pueden decir ya ganó Joe Biden o que el ciudadano pues diga pues ya para qué voy a votar. No, al contrario, creo que se va a intensificar. Creo que si bien hay una ventaja del lado demócrata, todavía la situación no está definida. Todavía hay una ruta que tiene Donald Trump donde puede ganar. Hay un escenario donde puede ganar. Y pues obviamente eso es lo que convierte la elección todavía muy interesante. El que no haya cambios no significa que no pueda darse uno o otro de los resultados. Lo que significa es que las campañas van a tratar de apretar, y lo que significa es que a final de cuentas quienes vayan a votar son los que van a decir. O sea, a final de cuentas, aunque se escuche muy lógico, es una realidad, porque muchos dicen, ya está pasando esto. Joe Biden lleva una ventaja de 9 puntos en las encuestas nacionales. ¿Para qué participar o para qué votar? O ya está definido. Y creo que todavía es muy, muy prematuro para eso. Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente de estos días que quedan, de aquí al 3 de noviembre. Carlos, muchas gracias. Un gusto como siempre, Jorge. Un saludo a todo el auditorio de los dos Laredos. Y a seguirse cuidando. Gracias y buenas tardes al maestro Carlos Martínez González y su punto de enfoque. 11 minutos para las 4 de la tarde. El doctor Ramiro Ramos Salinas nos tiene sus temas de actualidad y su operación esta tarde de viernes, como cada viernes. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pues ya es viernes y hoy quiero hacer una reflexión relacionada con un tema muy importante que es el capital social desde el punto de vista de la sociología. Y también recordar un amigo entrañable, un amigo de Nuevo Laredo, que como todas las pérdidas humanas siempre nos duelen, pero hay personas que pasan en la vida haciendo algo más, haciendo algo adicional, y ese fue la vida de don Héctor Bolaños Calzado, a quien me tocó tratar desde que yo era estudiante en la universidad, y a quien lo vi caminar, recorrer, proponer, reflexionar, unir a mucha gente con temas educativos, de promoción
comercial, industrial, en el Consejo de Instituciones, en el CODEIN, que fue su gran aportación a la ciudad, los apoyos que nos dio a la universidad, y sobre todo, porque mucha gente piensa que lo más importante que puede tener una persona es el dinero, la fama. No, lo más importante que puede tener una persona es el prestigio, y la cosa más importante que te puede dar alguien es el tiempo, porque el tiempo es un recurso no renovable. Y en ese sentido quiero hacerle un pequeño homenaje a don Héctor en la reflexión de la importancia del capital social. ¿Qué es el capital social? Porque el capital social es la actividad adicional que hacemos todas las personas aparte de hacer nuestra responsabilidad laboral. Tú en la radio, tu servidor en la educación, en los negocios, así toda la gente tiene una actividad normal. Pero aparte hay gente que hace alguna actividad adicional. Digamos que está en una organización de la sociedad civil, que tiene un objeto cultural, deportivo, de recreación, de equidad, de empleo, de generación de alguna situación adicional a lo que es su trabajo. Y esto es el capital social. ¿Cómo se crea capital social en una sociedad, Jorge? Con cuatro factores: con afecto, con confianza, con normas y creando redes afectivas. Y así era don Héctor. Era una persona que nos daba afecto a todos y nos puso ejemplo. Yo tomé muchos de sus ejemplos para lo que he hecho en la vida junto con mucha gente. Hicimos el primer gimnasio en la universidad, que se hicieron después en todo el estado. La confianza, que es fundamental que la gente te crea, que en lo que dices, en lo que haces, que seas congruente. Así fue don Héctor. En las normas, era una persona, fue una persona de estructuras, de normas, de respeto a las reglas, una persona que privilegiaba la parte legal del derecho de hacer todo en forma correcta. Y esa red social que tenía él de afectos y de comunicación, que podía convocar, y lo vi convocar a reuniones políticas, sociales, económicas, muchas veces, aquí en Laredo, Texas. Él en CODEIN, en Laredo, Texas, siempre tuvo una gran relación con el Laredo Development Foundation, que era la contraparte del desarrollo de la ciudad con Laredo, Texas, y era una persona que convocaba. Con estos cuatro elementos, con afecto, con confianza, con normas y con ese contacto ciudadano. Así fue don Héctor, y por eso pues nos ha dejado un gran legado. Hay personas que hacen cosas, hay personas que logran propósitos, hay funcionarios que son muy buenos y que hacen realizaciones. Pero cuando eres funcionario te pagan para hacer eso, y realmente lo que estás haciendo es cumpliendo con tu deber. Pero cuando eres una persona que estás en la sociedad civil, que estás en el lado de las empresas, que estás en el lado de las organizaciones y que dedicas tiempo, aparte de atender tu negocio y también quitarle tiempo a la familia, eso se llama capital social. ¿Cuántas organizaciones hay en Nuevo Laredo de capital social? Alrededor de 100. ¿Cuántas hay en Tamaulipas? Más de 800. Y lo sé porque lo escribí en un libro hace poco. En ese sentido, Jorge, lo que necesitamos es gente como don Héctor Bolaños, gente con capital social para que dé una aportación adicional y ayude a resolver los problemas que nos aquejan a todos de diversa índole. Por eso hoy quise hacer con esta reflexión un pequeño homenaje a una persona que para mí, para muchos de los que nos están escuchando seguramente, significó un ejemplo, un arquetipo, una persona que pasó por este mundo, pasó por Nuevo Laredo dejando un legado, apoyando la educación, apoyando el empleo y apoyando a su querida ciudad Nuevo Laredo. Esa es la reflexión y el comentario del día de hoy. Sí, un gran personaje, sin duda, un gran personaje, don Héctor Bolaños. Y bueno, pues como luego alguien dice, se van los hombres, quedan sus obras, ¿verdad? Es correcto, de sus obras, sus ejemplos, sus principios, sus enseñanzas, y pues eso es lo que hay que seguir y hay que perpetuar. Ramiro, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, buen fin de semana. Buenas tardes, Ramiro Ramos Salinas, y sus temas de actualidad
y superación. Anuncios, no se vayan. Jorge Gaitano Chapa. Regresamos. Estamos ya en la recta final, 2 minutos para las 4 de la tarde. La página de Sin Frontera Magazine está informando de un accidente entre tráiler y vehículo, kilómetro 8 de la peligrosa vía MEX 2. El auto, un auto compacto, se incendió, prácticamente pues quedó el puro cascarón del vehículo. Hay una persona lesionada, el conductor del vehículo ligero, un auto compacto. Y bueno, pues fue este choque entre tráiler y vehículo compacto, le digo, hace unos minutos en el kilómetro 8 de la carretera MEX 2. Hay una persona lesionada y estamos pues a la espera de más información que ya le tendremos para mañana por la mañana, Dios mediante. Así es que vamos a estar al pendiente. La Bolsa Mexicana de Valores terminó la actividad de hoy viernes y la actividad de la semana. En la jornada de hoy la bolsa gana 55 puntos, el 0.14%, para cerrar el indicador principal de la bolsa mexicana, el IPC, en 38.707 unidades. Allá en Nueva York, resultados mixtos, el Dow Jones perdió el 0.1%, 28 puntos, cierra 28.335, el Standard & Poor's 500 ganó el 0.3% y el índice Nasdaq tuvo una ganancia del 0.4%. En la jornada de este viernes, el Consejo General del INE, más bien del IETAM, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, formalizó hoy la acreditación de 2 nuevos partidos políticos para participar en el proceso electoral 2021 del 6 de junio. En sesión extraordinaria, el IETAM aprobó por unanimidad la integración de las organizaciones políticas, redes sociales progresistas y Fuerza Social por México, tras aprobar el Instituto Nacional Electoral su registro oficial. De acuerdo a integrantes del Consejo General del IETAM, se les autorizó a estas organizaciones o partidos a gozar de los derechos, prerrogativas y administración de financiamientos como nuevos partidos políticos en Tamaulipas, de tal manera que serán 10 partidos políticos en nuestro estado los que buscarán el voto ciudadano en la elección del próximo 6 de junio. Son las 4 de la tarde en punto, la temperatura 34 grados centígrados, 93 grados Fahrenheit, y nos despedimos de En el Punto de la Noticia. Gracias por su sintonía y compañía esta tarde, y Dios mediante, estamos aquí
con la siguiente edición el lunes a las 2. Soy Jorge Gaitano Chapa, buenas tardes, feliz fin de semana, pásela bien, buenas tardes. Estéreo 91 presentó En el Punto de la Noticia con Jorge Gaitano Chapa. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.